las actividades de Agustín en estos 18 años hay que destacar sin duda la más fructífera y popular, que es la formación del grupo músico vocal Ayer y Hoy. Te lo ruego, carpintero, cuando construyas tu casa, no pongas marco en la puerta, ni contigo en la ventana. Estamos Antonio y yo, porque fuimos los creadores del grupo Ayer y Hoy, con Mario y con el maestro también. No me acuerdo nunca. Alfredito. Bueno, pues Alfredo y los cuatro fuimos los creadores del grupo. Y aquello nació de una forma así, como diría yo, por casualidad. Yo entonces estaba haciendo de representante y Willy me avisó: ¿tú has visto mi grupo que yo tengo? Un grupo con el body. Que el grupo suena muy bien, efectivamente sonaba muy bien. Y estuve viéndolo allí, la primera vez que yo había ido a la voz, yo no había ido nunca. No sabía yo ni que existía siquiera. Y allí pues, hablándole en la barra, me dice el dueño: no, yo te conozco a ti, yo bailo mucho contigo. Me acuerdo yo que iba a los bailes. ¿Por qué no tiene una orquesta? Digo, porque yo ya no canto ni nada de eso. Yo hace ya mucho tiempo que no canto, que ni tengo repertorio, ni tengo nada. Bueno, pero se puede hacer. Y entonces estaba allí Mario, precisamente, que había llevado a voz y eso, y dice Mario: claro que se puede hacer, yo toco la batería, buscamos un pianista, y en fin, así lo hicimos y así lo pensamos. Hablamos con el dueño, que sería, y yo pues, dije, mira, pues es una buena solución, porque verdaderamente estábamos sin trabajo. Yo me buscaba la vida buscando el trabajo a los demás por ahí, vendiendo baterías por las casas y esas cosas. Una cosa rara, pero tenía que buscarme la vida como fuera, ¿no? Y entonces, pues, hablé con Antonio, que fue contigo el primero que hablé, a ver si estaba dispuesto, ¿te acuerdas? Y yo también estaba retirado. Tú también estabas retirado, no querías saber nada. Y hablamos con el maestro tampoco quería saber nada. El maestro estaba retirado del colegio, tenía problemas con la mujer y no quería saber nada. Lo único que quería era más. Bueno, pues probamos una semana, ¿no? Una semana de prueba. Y después la cosa ya pues... Como digo, la semana que viene usted otra vez. La semana que viene y ya. Hasta que estuvimos ya allí fijos. O sea que viernes, sábado y domingo. Que acuérdense que estuvimos viernes, sábado y domingo. Al principio era siempre viernes, sábado y domingo. Que ya era otro dinerito que nos iba bien, ¿sabes? Tú organizabas los concursos los domingos. Bueno, los concursos fue una cosa que yo quisiera aclararlo también. Porque los concursos fue una cosa que yo había hecho antes solo, por ahí. Que aquí no lo sabía nadie eso, pero yo cuando estaba en Valencia, que no tenía trabajo, buscaba salas de fiestas y hablaba con las salas de fiestas, con varios comercios, y pues, buscaba regalos y hacía esos concursos y hacía a la gente bailar, y entonces la empresa me pagaba. Si toda la semana me llegaba cerca a coger, pues cogía 8 o 10 mil pesecillas y me venía muy bien. Y entonces pensé que también tenía una cosa por allí. Recuerda que al principio había mucha resistencia, que si va a ser, no querían, ellos no querían dar nada. Y yo dije, yo busco, pues empezamos a buscar por las tiendas, los comercios, a que nos dieran un regalo, y a cambio del regalo, como este dijo que iba a ir video, iba a ir un vídeo al día de grabar, pues entonces fuimos a las tiendas y dijimos, mira, va a salir en vídeo y va a salir toda la semana. Y me da un regalo, hacemos un concurso, y se verá y anunciamos que lo regalan ustedes y eso. Entonces, bueno, fue un trabajo muy duro, Antonio, ¿verdad? Lola Flores mismo, mira. Lola Flores. ¿Preparado? Lola Flores. Ven aquí. Torbellino de colores, para pasarlo bien. Como ven ustedes, cualquiera del público, en un momento dado puede demostrar que tiene arte, porque el arte no se sabe nunca dónde está. Y además, a lo mejor hasta lo canta y todo. ¿Eh? Bueno, pues no lo ha cantado ya. La segunda en salir.
Una señora que tenga el 35. ¿Quién lo tiene? A ver. Ah, ¿lo tiene usted? Bueno, pues venga, venga para acá, venga para acá. Venga para acá, venga. Como yo siempre hago un poquito de teatro, ¿no? Un poquito de engaño. Le digo, ¿con quién van a bailar? Y esta noche me parece a mí que vaya a bailar poco esta noche. Por favor, no fumar en la... Ahora explica por qué le sacamos el nombre de ayer y hoy. El nombre de ayer y hoy sacamos presa porque yo era de ayer, de los que venían, de los que quedaban de ayer, y tú eras todavía de hoy. Yo entré en el grupo de hoy con el Mario. Con el Mario. Y tú eras y yo con el maestro. Con el maestro. Ayer y hoy. Bueno, mira, ayer y hoy, está saliendo todavía, hoy acabo de leerlo en un periódico, no sé qué cosa es. ¿Qué caso en el periódico de hoy? O ayer, acabo de leerlo también, ayer y hoy. No sé qué programa es. Es un programa de televisión también, han dicho ayer y hoy. O sea que fue una frase que parece que se hizo popular en aquel momento y cayó bien, ¿no? Era una cosa que caía bien. Efectivamente, nos pedían las canciones más raras del mundo. Hay un recuerdo, mira, hay una anécdota que te voy a contar. Pues tú estabas diciendo antes que el médico... Argüelles. El señor Argüelles fue una de las primeras parejas en ir a bailar y se quedó encantado y decía, ¿esto cómo es? Si esto no se puede bailar en ningún sitio. Entonces, y la mujer era de Santander, supongo que vivirá, espero que Dios lo quiera. Y la mujer nos pidió, dice, ¿ustedes no saben cantar Santander? Santander. Y yo, claro, yo me acordé de Santander, no, me acordé de Santander, pero no la teníamos. Entonces la hicimos, ¿te acuerdas? La semana siguiente, nos liamos los dos a trabajar, hicimos Santander y la semana siguiente, cuando vino la pareja, yo, pues vamos a tener el gusto de dedicarle a la señora de doctor Ramos Argüelles una canción de su tierra Santander. Bueno, ya aquello para ella fue una alegría enorme. Que nos queríamos ir. Y él dice, no, tenéis que venir a la fuerza. A la fuerza de la feria de la escena. Y ya teníamos que, ya pudimos que él nos trajo a Juanito Gallardo para que lo tocáramos. En la partitura nos trajo pasos de la tibia. Y así íbamos recogiendo el repertorio, porque al principio el repertorio que teníamos era muy escaso. Pero era muy bonito. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Se convirtió mucho trabajo. Todo el mundo quería quitarnos de allí. Decían, no, si hemos empezado aquí y aquí tenemos que terminar. Y nos salieron muchas empresas para que nos fuéramos a otro lugar. Pero claro, nosotros, yo por lo menos, yo creo que Antonio pensaba igual, que ya estábamos en un sitio, que estábamos bien, que habíamos hecho mucha unión con el público, era el mismo casi siempre. Todavía hay gente que me ven y me dice, ay, Agustín, lo que nos divertíamos en Black Boy, cómo lo pasaban en Black Boy, lo que bien que lo he pasado allí. Lo que tenía una persona, lo que tenía otra, cada uno. Entrando una persona, pum, le tocábamos le corriendo. La canción que le gustaba. Que le gustaba. O sea, era un trabajo de relaciones públicas. Al mismo tiempo, yo, allí no había nadie, porque Sardó es un poco osco en esas cosas, ¿no? Y entonces él no se iba a las mesas ni a la gente que entraba, pero yo me iba a la puerta
y veía una familia venir que conocía. Hola, ¿cómo estáis? ¿Estáis bien? Sí. Bueno, venga, pues vaya a pasar una noche estupenda. Venga, pasa para adentro. Yo mismo le buscaba. Se voló una mesa aquí para la familia. Pasadoble, mi jaca, chiflanera. Qué bonito el querer. Qué bonito el querer. Pasadoble que ya no había, que ya no cantaba nada. También tal... pasadoble español. Cantando en español. Todo el pasadoble, todo. Pasadoble te quiero. Vamos, mi cielo andaluz. Por sortilegio de algún pandanguito, un luz como risa de alegre campana, en la maravilla de su resplandor, es como una copla el aire del gran, bajo la mirada de su claro flor. Mi Huelva tiene una ría. Mi Huelva tiene aquí, con playa de terciopelo, con calma marea y con azulada de pelo. Sí, sí. Los creo que eran todos. Pasadoble de la línea, española y gaditana, que se lo teníamos que tocar todos los días. Porque no lo tenía. Española y gaditana, una chauta de poder. No te puedo querer, no te puedo querer. No te puedo querer. También tres veces guapa. Tres veces guapa. Más que la gloria mirarte, más que sepa la gente. Yo he cantado hasta el final boleros que no se cantan ya. Sí. Hacía una tanda entera de una hora que hacíamos, que era todo bolero. Y nunca se quedaba la pista vacía, nunca se quedaba vacía la pista. Toda una pista. Thank you.
llevaron al círculo para hacer las fiestas de los mayores. Y también querían que nos hubiéramos quedado allí más tiempo, pero como no podíamos, estábamos en otro sitio. Porque te has puesto de cera, hay campanera, porque será. Que teníamos también ahí en el Black Boy era que la feria no daba baile, entonces eso nos daba la oportunidad de colocarnos en una caseta por la feria, y con ese pues estuvimos en la primera caseta de Teletra. La primera que hizo Teletra estuvimos también. La primera no, ya Teletra terminó con nosotros. La última, sí. Exactamente, sí. Estuvimos en Teletra, estuvimos también en el ayuntamiento, estuvimos también en otra caseta más. Intercalando el ayuntamiento con Monfrino. Monfrino con su orquesta y nosotros con la nuestra. Bueno, pues aquí está uno de los artífices de que hoy la caseta de Teletra pues no tenga ese desánimo que hemos tenido estos días, que estaba muy triste, estaba muy preocupado. Agustín Pol, el polifacético y inagotable, inacabable Agustín Pol, porque tenemos a Agustín Pol para toda la vida. Hombre, para toda la vida que tenga yo, claro, la que me quede. Me voy a jubilar cantando, fíjate. No, económicamente estaba bien. Hoy ya no pagan lo que nosotros cobramos en las actuaciones nuestras. ¿Qué va? Y eso, sin embargo, eso ha bajado mucho. Sin embargo, a pesar de eso, pues nunca ganamos lo suficiente para ahorrar nada ni nada. Porque lo primero que cobrábamos, acuerdo que era algo de 17.000 pesetas, me parece que era, ¿no? Algo así. Y lo justo para vivir, y lo justo para comer, lo justo. Yo no, Antonio tampoco, pero yo soy seguro de que yo en el trabajo ese de la orquesta nunca he ganado para hacerme rico ni para poder hacer nada ni poner ningún negocio ni nada. Eso se gana de otra forma diferente que cantando. Cantando no se gana dinero. Vamos, por lo menos yo no he ganado dinero. La suerte de cada uno, pero nosotros no hemos salido nunca de pobre. No, eso ya no, lo último era un hobby que nosotros teníamos y nos estaba entreteniendo mucho, claro, o sea, que nos gustaba. Yo estaba deseando que llegara el viernes para irme a trabajar. A mí me gustaría todavía ponerme a cantar, pero como no puedo, tuve la suerte y no puedo ir, pues mira, si no, estaría cantando todo el día. Primer día del año de 1989, vamos a tener la oportunidad de hablar con el grupo Ayer y Hoy, que en primer lugar vamos a hablar con uno de los de ayer, o con dos de los de ayer, con Alfredo y con Agustín. Agustín, ¿por qué ese nombre? Hombre, ese nombre se me ocurrió así de una forma y ellos no pusieron ninguna objeción, pero bueno, Ayer y Hoy, como hay dos más jóvenes y dos más viejos que somos Alfredo y yo, que ya hemos pasado la barrera de los 60, pues precisamente por ese motivo fue por el que le pusimos Ayer y Hoy, además porque es música de ayer y música de hoy también, ¿no? Pero más música de ayer que de hoy. Y a uno de los componentes de hoy, aunque ustedes a lo mejor se ríen un poco. Bueno, lo de hoy me viene estupendamente, eso me viene muy bien, ¿sí? Bueno, yo también felicito a todas las familias que vienen aquí, porque tenemos un éxito la más grande, está una atención extraordinaria, y claro, también voy a felicitar a toda la familia mía, y claro, no puedo dejar a todos los alumnos que yo tengo de la música, la agrupación musical municipal linense, eso no puedo olvidarlo, que para que el próximo año tengamos bastante éxito extraordinario. Ayer y Hoy, un gran conjunto musical que marcó una época en el ambiente linense.
despertó en numerosas personas sentimientos de nostalgia de tiempos pasados. La pista de baile de las salas donde actuaba volvió a poblarse de un público fiel al pasodoble, al bolero y al tango, que evocaban las tardes de verano de los patios de la línea de los años 50. Pero como todo en la vida, la pequeña orquesta ayer y hoy tuvo que renovarse. Y de aquel primer grupo, integrado en 1988 por Mario en la batería, Alfredo al teclado, Antonio Domínguez con su saxo y Agustín como cantante, se pasó en 1993 a un moderno ayer y hoy con aires más juveniles. Manolo con el bajo y Víctor con su trompeta añadieron nuevos sonidos. La batería de Mario fue ocupada por Charlie y más tarde por Clime. Y Alicia Domínguez, la única componente femenina que ha tenido el grupo, relevó al maestro Alfredo en los teclados y acompañaba con su voz las actuaciones de Agustín Pol. Y entró mi hija tocando el órgano, cantando también acompañando a Agustín, y un trompeta. Y Charlie de batería. Y Charlie de batería. Y la cosa pues ya cambió bastante, cambió mucho, porque ya se metían números más modernos, nosotros con los números viejos, y ellos hacían los números modernos. Y ya bailaban, ya venían también juventud con nosotros. Venía mucha juventud, se ponían a pegar saltos, pegar brincos. Las canciones que salían nuevas, que estaban en el momento, las montaban ellos. Y hacíamos cosas bastante buenas, que pasamos, cuando se cerró el Blas Boy, pasamos una discoteca en Pueblo Nuevo y aquello se llenaba de juventud. El Apolo 2000. Aparte que también ellos daban la veteranía, que eso pero nosotros dábamos quizá la tecnología nosotros nueva. Nosotros conocíamos como si eran un programa ahora. Los ideales nuevos. Ahí viene Antonio Molina, pues todo el mundo lo iba a ver. Porque los demás sean mejores, ¿no? Pero los demás, todo el mundo iba a ver a Antonio Molina. Nosotros éramos los que más conocían, la gente de por allí, de aquella zona. Ya ves, fuimos a una zona donde toda la gente venía a bailar la voz. Y nosotros fuimos a tocar la de ellos días. Aquella parte. Hicimos en una ocasión una boda que nos salió de allí, del Apolo 2000. En Jimena. Alemán y judío. Alemán y judío, que aquello era una cosa extraordinaria. Ellos no lo hacían aplaudir. Era lo único que hacían. Pero vamos, vinieron la. Pero salimos. La alemana nos escuchó y vinieron a buscar nuestra y nos llevaron a la boda. Y la boda fue extraordinaria. Aquello era precioso, una finca. Un cortijo, habían hecho la piscina, habían hecho todo aquello, era una cosa extraordinaria. Además, no hay por qué ser tampoco a veces pecar de modesto, ¿no? Debemos de decir con sinceridad que yo ahora lo veo quizá un poco, un tanto por ciento como espectador o como partícipe, pero en otro cosa como creador también y como parte de ello. Nosotros éramos los que cantábamos, los que trabajábamos. Y también lo pasábamos bien, porque muchas noches lo pasábamos cansados y otras noches bien. Pero el éxito que tuvimos no nos lo puede negar nadie. Yo soy Alicia Domínguez, que mi nombre artístico es Alicia Sonay, y comencé por mi padre, porque mi padre músico innato, pues con 3 añitos, dando clases en mi casa. Ya con 4 años pues se hizo una banda de música, la banda de la Cruz Roja, que nunca salió a la calle, con los hijos de Antonio García, de Gómez, el practicante, mi compañero del alma Llave, mis primos. Pero esa banda nunca salió. Ya con 5 años estuvimos en la banda de San Roque con Pepe Luis, un músico de aquí de la línea, en la que uno de mis compañeros de siempre, en la que tengo también mucha confianza, como Carmelo Justicia, y ya posteriormente pues la banda de la línea, que mi padre fue el director.
con la banda de música también, pues le intercalaba con el maestro Machuca, yendo los domingos a tocar a los toros, militares, María de Soro, Monfrino. Generalmente la generación de mi abuelo, de mi padre y mía. Y ya a raíz de ahí, a los 17 años, también intercalándolo con el conservatorio, comenzamos así a hablar un poquito, a hacer alguna orquesta con compañeros de la banda. Empezamos a hacer un grupito musical en el que yo tocaba el teclado y en la que mucha gente pusieron mucho, como Belimoya nos dieron canciones, Badrich, con mi padre tocábamos canciones de los Rockin' Boys. Nuestra primera presentación fue en la Casa de la Cultura. Y ese año, pues, mi padre ya comenzó con el grupo Ayer y Hoy e incluso intercalamos el mismo 31 de diciembre allí en el Black Boy, pues, el grupo mío con el de mi padre. Y así, pues, fueron los primeros contactos hasta que el maestro de vez en cuando se marchaba a Madrid y yo le hacía las suplencias con el teclado, hasta que al final me quedé incorporada en el grupo. Ya con el grupo, pues sí, me tuve que incorporar a una serie de músicas que no eran de mi generación, en el que entramos dos jóvenes novatos ante grandes músicos que ya venían de vuelta. Y era incorporarte también a un escenario que tampoco estaba acostumbrada. Toda mi vida estuve, pues, haciendo cosas de música o dentro de pentagramas, pero no en un escenario. Aún así, pues, la verdad es que nos adaptamos bastante bien y aparte, pues, aprendimos muchísimo un tipo de música que hoy en día, pues, también está saliendo a la palestra continuamente, los mismos discos de esos años. Aparte, pues, también yo creo que lo que más aprendí fue coger tablas, coger experiencia, pero la entereza, la sangre fría, la capacidad de reaccionar. Eso lo dio mucho el público, lo dieron los compañeros, entre ellos mi padre, Agustín, Charlie, todos los que estábamos. Y también porque éramos toda una familia, que yo fue al principio en el Black Boy, éramos una familia, público y orquesta. Pero todo tiene su fin. Ayer y hoy no podía ser menos. Después de 7 años de éxitos, el conjunto concluye su brillante recorrido y se dispersa para siempre. Alicia nos relata cómo acabó este proyecto. Bueno, ya se acaba aquello porque ya también llega un momento en el que las cosas se tienen que terminar. Y si no, pues te quemas y es peor. Entonces, desde el Ayer y Hoy salimos otra vez, nos fuimos al Black Boy. Ya allí ya se quedó Agustín con otro grupo y ya nosotros nos dedicamos mucho más a hacer bodas, que también fue una euforia. Comenzamos a hacer bodas en los Salones Océanos y aquello fue impresionante, fue un año de bodas, que ya a raíz de ahí todo el mundo también empezó a incorporar. Antes una orquesta era un lujo y ya cualquiera tiene en su boda su orquesta, ya es una cosa fija. Ya a raíz de ahí, pues, me propusieron a mí hacer mi disco. Hice un disco que comencé con Curro y ya después, pues, él no creía mucho en ese proyecto, yo sí. Yo creo que no fue mal, no gané un duro, pero sí gané una independencia, una confianza a mí misma. También la gente tenía más confianza hacia mí, me llamaban para el grupo, me han llamado para Vuelo Charte, para otro tipo de grupo. Y ahora también, pues, gracias también a estudiar en el conservatorio, a grandes profesores que he tenido, como Montse Espadafor, que me ha ayudado muchísimo gracias a ella estudiando clases de música, Jesús Carrasco, he tenido muchísima ayuda en el aspecto de que, y mucha suerte, de tener compañeros como, y amigas como Odulia. Gracias a ella, pues, estuve estudiando en el piano del maestro Jaén. Y así, haciéndome mi propio hueco, pues ahora también tengo un proyecto que está, vamos, a la puerta de la esquina, que es un disco de bolero. Ya están haciéndose los arreglos. Estoy haciendo partituras, he estado haciendo los arreglos para Loco de Azar,
que lo lleva Aníbal, para Denis de Gibraltar, que tiene una casa discográfica, y ir dando clases de música en Soto Grande. Y punto suspensivo, a ver lo que puede ocurrir en X tiempo. Ayer y hoy, un bonito recuerdo de nuestro pasado reciente. Estas cosas deberían durar siempre. Cuando los acontecimientos forman parte del pasado, los recordamos, los engrandecemos y los añoramos, pero no sabemos valorarlos cuando se están produciendo. Antonio Domínguez, Alicia y Agustín nos confiesan qué sienten hoy cuando recuerdan aquellos momentos de su vida. Bueno, pues yo ya ahora estoy ya retirado de la música. Me he retirado totalmente, de momento, porque no me encuentro bien. Y me acuerdo bastante del ayer y hoy, porque el ayer y hoy me dio muchas satisfacciones. Conocimos mucha gente en la línea, que yo, como no estaba en la línea, vine al pilón de año. Y la gente nos paraba por la calle Real, nos paraba por todos los sitios. Si estábamos en el jockey, nos hablaba de que íbamos a hacer, que si habíamos cogido algo nuevo, si habíamos hecho algo nuevo. O sea que tengo, de la ley hoy, tengo un recuerdo bastante grande. Perfecto. ¿A tú? Yo de la ley de hoy, pues tengo, sobre todo, el saber de que he aprendido muchísimo y el haber hecho grandes amigos, tanto personas de unas edades mayores que yo, como de mi generación. Y yo continúo, pero claro, es un aprendizaje que quiero continuar a más, por lo menos intentar ir a más. Pues yo digo igual, Antonio, yo llevaba ya tiempo que no trabajaba con orquesta. Yo cuando iba por ahí, con los espectáculos, con los manisteros, en los sitios que había una orquesta, decía, ¿queréis que cante con ustedes? Y me daba el gusto de cantar un par de boleros, un par de cosas, porque añoraba ese tiempo, tantos años que estuve con tantas orquestas. Pero cuando salió eso, yo no era muy seguro, ¿no? Porque yo no creía tampoco. Yo ten en cuenta que yo tenía ya 68 años, no somos un día ni dos, y con 68 años ponerse a cantar es muy difícil. Pero allí pues descubrí que no había terminado la vida, que había empezaba de nuevo, es como si hubiéramos empezado otra vez cuando era joven, a cantar y a cantar lo que a mí me gustaba. Y lo que le gustaba al público y lo bien que lo pasaban, y la gente, bueno, había sus problemas los tenemos en todo, yo creo que en todo tipo de trabajo, ¿no? Pero yo tengo un recuerdo bastante bueno. En lo alto la luna y el vino en la calle, el que no ha vivido la noche andaluza, que no viva nunca, que vive de España. Antonio Domínguez Morilla nace en la línea de la Concepción el 18 de agosto de 1938. Comienza en el mundo de la música junto a su padre, que fue su primer maestro. Cuando solo contaba 9 años de edad,
ingresa en la banda municipal del maestro Soro. Era el único niño de la banda y se sentía orgulloso luciendo el uniforme de los mayores. Con 12 años tocaba ya la batería en los bailes donde su padre era contratado. Más tarde forma parte de la banda de Falange, que tenía su sede en la calle Real, en el local que luego se convertiría en Radio Juventud. Cuando el maestro Jaén formó una banda de música uniformada con pantalón y corbata de color negro sobre la que destacaba la chaquetilla blanca, allí entre los músicos mayores se encontraban dos niños. Uno era Andrés Luises y el otro Antonio Domínguez. Con 14 años, Antonio se convierte en clarinete principal en una nueva banda formada por los maestros Pepe Miranda y Gabriel López. Su primera puesta de largo como músico la hizo en la Feria de Atajate con Leonardo Carrillo, Isidro Blanco y Diego Puente. No hay que olvidar los buenos coros navideños que en aquellos años alegraban las calles linenses durante el mes de diciembre, pues en ellos podríamos encontrar siempre a nuestro amigo Antonio Domínguez. Coros como fueron los de la Media Luna, Pastorcillos de Judea, Pastores de Oriente, los de San Bernardo o los de la Tunara. En el 56 toma contacto con los melgarejos y con ellos visita un buen número de pueblos del campo de Gibraltar. En esta agrupación iban importantes figuras del mundo del espectáculo linense, como los hermanos Montoya, Conchi y Margarita Díaz, Mariluz, Juan L., Fernando el Camborio, Isabelita Álvarez, Conchita Navas y Antonio Guerrero. En 1958 se funda la banda de la Cruz Roja, siendo su director el maestro Soro, y de los componentes de dicha banda queremos dejar constancia en este programa. Estamos hablando de 1958. En ese año, Antonio ha ingresado en el ejército como voluntario en San Roque, en el regimiento Pavía 19 en calidad de músico militar. Cuando había juras de banderas en los diferentes campamentos de la provincia, Facinas, en Almoraima, Montejaque, etc., la banda militar acudía y con ella Antonio Domínguez. Al ser residente en la línea, consigue un pase para dormir en su casa, circunstancia que aprovecha para poder acudir a tocar con la orquesta del maestro Soro sin permiso del director de la banda militar. Antonio nos cuenta algunas de estas cosas. Allí pues se pasó bien. Claro, allí tuve también muchas pegas, tuve bastante pega porque tocaba mucho con la orquesta y había veces que me salía sin permiso y me tiraba por ahí dos o tres días. Cuando llegaba pues tenía un arresto. Y ese, ahí ya, ahí está la pega de un señor que había allí, que entonces era capitán del ejército, hoy es vecino mío, que se llama don Bernardo Díaz Pinés, que cada vez que me veía, cuando bajaba del coche y me veía allí en la puerta del cuartel, decía, llama eso una gamberra, llama eso algo. Y yo, hasta que no me partía el papel, ya me quedaba tranquilo, salía para la banda corriendo y dice, ya me han quitado, pero la semana que viene tendré otra. Y efectivamente, como claro, luego me venía otra vez Soro, tiene que salir para el pueblo tal, y yo me iba. Me iba al llegar otra vez al regimiento, el director de la banda, pues no te veas, el paquete. Si te iba a pelar, te va. Lo que más nos sentíamos más malamente era que dijeran que me tenía que cortar el pelo. Eso me mataba. Y claro, allí otra vez yo acogí a don Bernardo. Don Bernardo ha sido una persona siempre, eso, bueno, yo lo veo todavía y me quedo, me meto mucho con él.
Pero eso ha sido extraordinario. Algo le tendrían que hacer la línea a este hombre, que se lo merece. Luego en el ejército hicimos una banda que se llamaba El Empastre. Militares todos. Un teniente coronel dio la orden y salimos. Hicimos una actuación extraordinaria. Yo iba de saxofón primero, tenía que hacer un solo con el sargento Funes de la Verbena La Paloma. Eso lo dirigía un sargento, se llamaba Sargento Juanito, de Granada, Juanito González, que era el batería que llevaba Tony Roda en la Orquesta Andalucía. Era un batería extraordinario, la Orquesta Andalucía también era de militares muy buena. Ya con la vida militar no me gustó. A los 4 años ya cogí la mayoría de edad y me licencié. Pedí el permiso, me lo concedieron, me salí y ya cogí y me fui para el extranjero. Pero antes de marchar al extranjero, Antonio en 1961 actúa en la noche de fin de año en el Trimope con Antonio Guerrero y las vedettes de la revista Corsada que amenizaron esa fiesta. Su última actuación antes de marcharse como emigrante la realiza en la Peña Taurina Linense. Cuando en junio de 1962 aterriza en Alemania con 14 más de la línea, le hospedan en una magnífica residencia de estudiante, pero no lo ponen con los de la línea, sino que tiene que compartir su cuarto con un yugoslavo y un alemán. De momento aquello le entristece y protesta. Poco después se alegra porque sus compañeros de cuarto eran músicos como él y terminan haciendo un conjunto que ameniza el salón de la residencia todos los sábados con la batería del yugoslavo, el acordeón del alemán y el clarinete de Antonio. Meses más tarde entra a formar parte de una gran banda de música. Contaba con la ayuda de un sacerdote español exiliado que consiguió liberarlo del contrato de trabajo para que se dedicara solo a la música. Y en una sala muy importante de Alemania llamada Casanova entra a formar parte de una gran orquesta integrada por alemanes. Poco a poco se iba haciendo un sitio en el panorama musical y conociendo gente que, como él, tuvieron que dejar España para poder vivir. Y así, contacta con un batería madrileño, un guitarra tudelano, un saxofonista extremeño y un pianista valenciano que junto a Antonio, andaluz y de la línea, se pasean por un sinfín de ciudades holandesas y alemanas llevando la música hasta los últimos rincones donde hubiese una comunidad española. En aquellos duros años, Antonio viajó 2 veces a su línea, pero tuvo que volverse y continuar con su mundo. Ahora, con un nuevo grupo llamado Helmut Quark, formado por 2 alemanes, el pianista, su amigo Enrique y él. Y visitando las más importantes ciudades europeas, se mantuvieron hasta que en 1965 obtiene un trabajo en Madrid y abandona el extranjero. Después de estar varios años en el extranjero, me fui para Madrid, que ya vivían mis padres, vivían en Madrid. Y nada más quise entrar en Madrid y me dio mi padre que al lado de nosotros estaba Antonio Casas. Me fui corriendo para Antonio Casas, como yo había tocado con ella aquí en la línea, pues no te vean, nos dio una alegría la más grande. Y al día siguiente ya estábamos formando la orquesta de los Íberos. Éramos 6, 2 de la línea, 1 de Ceuta, que era Manolo Flores, que ya también para descanse, pobrecito, y 3, 1 de Madrid y 2 extremeños. Tuvimos un éxito extraordinario. Hacíamos pueblos como Alcoy, Puerto Llano, estuvimos junto con Rafael, con Camilo VI, con Antonio Machín, hicimos muchos espectáculos, pero luego, claro, a mí no me gustaba durar mucho en el mismo sitio. Y estando en Madrid, la ilusión mía más grande era salir en espectáculo de artista grande. Y claro, allí tenía yo una persona que también había sido maestro mío, que era el maestro Gaim. Y el maestro Gaim me metió nada menos que con Antonio Molina y Pepe Blanco. Y yo pues me fui corriendo con ellos estuve 1 año y medio. Después ya, al siguiente turné, fue con Finito Rufé,
Emilio Moro y el marido de Finita Rufé, que era Pepe Mairena. Ahí ya iba yo con un conjunto también muy bueno que se llamaba Los Huaycas. Después terminamos la turné, inauguramos el Teatro Cómico de Madrid. Después salimos para con Juanito Valderrama, Enrique Montoya, Fofoito, Dolores Abril. Ese era un espectáculo también bastante grande. Luego ya más tarde estuve con Tomás Antequera. Bueno, el artista Rafael Farina. Los artistas, todo quitando la Lola Flores, que nunca trabajé con ella. La Lola Flores, Manolo Escobar y la niña Antequera. Me parece que todos los artistas que ha habido en España es dinámico. Con todo eso, pues he estado yo. Luego entré en un grupo que era bastante bueno, se llamaba Los Navarros. Era uno, un hijo de Aymiro San Pedro, aquel compositor tan famoso que había. Tres hermanos que se llamaban Navarro, por eso se puso el grupo Los Navarros. Y yo. De ahí estuvimos trabajando en la Sala Ismael, y el propietario era Luis Miguel Dominguín, en la Plaza Santa Ana de Madrid. Estuvimos en varias salas muy buenas, y ahí en Mallorca pues ya conocí a mi mujer y me casé. Volvimos ya para Madrid otra vez, volví a hacer espectáculo con Finita Rufé,
salimos otra vez una tournée también bastante buena, y de Filita Rufé salí a Marrakech. En Marrakech ya mi mujer estaba embarazada, y ya terminé en Marrakech y vino a la línea, y en la línea nació mi hija. Una vez que ya nació mi hija aquí en la línea, pues entonces volvimos a Madrid. La niña era recién nacida, muy pequeñita. Volvimos a Madrid y ya la ilusión mía era volver otra vez a mi pueblo. A mi mujer le gustó la línea y nos trajimos todos los muebles para la línea, y aquí en la línea ya nos quedamos. Celosas nos mirarán.